Palacio, 12 de febrero de 2015. La Policía Nacional arremete nuevamente contra la población civil indefensa en un operativo efectuado el pasado día 10, donde resultaban arrestadas arbitrariamente más de 40 personas que se disponían a trasladar productos agrícolas para comercializarlos en Ciudad de La Habana, a 99 kilómetros de este enclave municipal. Aproximadamente a las 5 de la madrugada y auxiliado por de un peón perteneciente a la empresa de los servicios comunales, el mayor Valdemiro, jefe de unidad y varios agentes uniformados, llevaron a cabo su macabro plan de arrebatarle por la fuerza a estos ciudadanos varios sacos con frijoles, ajo y ají cachucha, además de imponerle multas que ascienden entre 700 y 1.500 pesos respectivamente. Cabe apuntar que la mayoría de estos ciudadanos pagan excesivos impuestos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria y poseen licencias emitidas por el órgano del trabajo para estas actividades. Además de un alto porcentaje de tributos e ingresos a la Central de Trabajadores de Cuba, que en nada se molestan para defender a estos trabajadores del sector no estatal. Estafa perfecta que el régimen castrista en contubernio con estas instituciones gubernamentales y los esbirros que sirven en la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria destapan nuevamente la caja de Pandora y han descubierto el estado de indefensión en que sufre el pueblo cubano. Reportó para Radio República desde Los Palacios, Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton Cordero.